desarrollo y la innovación vinculada al uso de agua en tierras áridas, un problema que es reiterativo ya desde mucho tiempo atrás y que estas crisis hídricas que vienen y van, pero debemos abordarlo. La ciencia y la tecnología deben estar al servicio de la sociedad y eso es lo que se ha visto de estos socios estratégicos que nos hemos unido para poder darle solución a esta problemática. Le cambio de tema, ¿cómo está la situación de los comedores? Los comedores va bien, desgraciadamente en estos momentos desde el área de bromatología de la provincia ya vamos a tener información dónde ha estado el problema, las habilitaciones ya se están esta mañana, ya la gente de salud pública ya estaba autorizando los otros comedores que habían quedado inhabilitados, pero bueno, el comedor central siempre estuvo habilitado, no ha habido mayores problemas, así que bueno, se está viendo dónde ha surgido la situación que provocó la enfermedad, la contaminación de 38 chicos dentro de los 1.200 que comen en nuestro sistema universitario y una cuestión muy focalizada que ha sido en uno de los 4 comedores que son utilizados en la universidad. Bueno, o sea que los que quedaron sellados a partir de ahora con las habilitaciones empezarían a funcionar. Por supuesto, igual que lo que pasa es que la comida se elabora toda en un solo lugar, en el Palomar, en el comedor grande, y de ahí se traslada a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, a la Facultad de Ciencias Exactas y a este predio donde estamos ahora, donde también comen docentes y alumnos. Bueno, en el único lugar donde hubo problemas fue en el comedor de Ciencias Exactas. Así que bueno, se está haciendo, analizando la problemática, a ver qué es lo que ha causado. Generalmente siempre se guarda la comida de todos los días, se está guardada, así que eso es lo que ha sido enviado a bromatología, que determinaremos dónde ha sido la causa de esta enfermedad de 38 chicos. Gracias. Gracias a ustedes, un gusto.